miércoles de Camerino y el tema de hoy es la importancia de los abrazos. Hay un neurocientífico famosamente conocido como el Doctor Amor, Paul Sack, que es experto en oxitocina. Y él dijo en una TED Talk que se hizo muy famosa que lo mínimo que necesitamos los seres humanos para tener una vida, una buena vida, es 8 abrazos al día. La oxitocina es el neurotransmisor, la hormona del amor. Él le llama que es la hormona de la felicidad también porque te hace sentir paz, tranquilidad, te hace que seas generoso y todo esto es lo que necesitamos para ser felices. Él la descubrió porque estaba buscando cuál era el químico que hacía que un ser humano fuera buena persona o que fuera mala persona. Descubrió que la principal sustancia del cuerpo es la oxitocina, la que te hace ser generoso. Él decía que dependiendo de esa molécula es que un ser humano sea bondadoso o que sea un hijo de la guayaba, lo decía con otras palabras. Y la forma más directa, más eficaz y pronta de adquirir oxitocina es los abrazos. Necesitamos dar abrazos, nuestro organismo necesita los abrazos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema nervioso, todo lo que significa ser humano necesita abrazos. Por eso es algo nato, los bebés todo el tiempo están pidiendo abrazos porque son necesarios para el bienestar. Los beneficios que generan son incontables, ¿no? Te hacen sentir paz y tranquilidad porque liberan estrés, la oxitocina hace que liberes cortisol, también son la mejor medicina para los momentos difíciles porque te hacen sentir seguro. Es una gran tabla de sol para cuando estás en olas grandes en la vida. También te equilibra porque reduce la presión arterial, sube tu sistema inmunológico, te genera mejores conexiones con los demás, de lo que hemos hablado, que las conexiones con los demás es de las cosas que más felicidad dan en la vida. Así que lo que te generan los abrazos son felicidad. Y para que sean eficaces, hay que abrazar, como decimos los mexicanos, con el apapache, esta palabra náhuatl hermosa que significa abrazo con el alma, abrazo con el corazón. Cuando abraces, siente desde el corazón y quédate, que dure el abrazo para que le des tiempo a tu sistema que segregue esa oxitocina, esa hormona del amor, esa hormona de la felicidad. Así que hagamos una revolución de abrazos y abraza mínimo 8 veces al día, pero si puedes más, abraza más. Les mando un abrazo.